Muy buen día, queridos amigos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de La Mañana de Campo Directo, bien temprano, como los tenemos acostumbrado en esta mañana del día jueves, 7:50, aquí por la pantalla de Tele 8. Hoy nos encontramos en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, porque se realizó un nuevo remate de hacienda organizado por Consignaciones Córdoba. En minutos tendremos el análisis de los rematadores, cómo se desarrolló esta venta aquí en la Rural de Jesús María. Si les parece, presentamos los principales titulares para esta jornada. Financiarán proyectos de mejora genética en tambos. El Ministerio de Agroindustria de la Nación destinará hasta 300.000 pesos por iniciativa con el fin de promover la innovación y el mejoramiento de los rodeos destinados a la producción de leche. La recepción de proyectos permanecerá abierta hasta el 16 de marzo de 2018. El INTA tiene nuevo presidente. El ingeniero agrónomo Juan Balbín fue designado formalmente como presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en reemplazo de Amadeo Nicora. Con el foco puesto en generar trabajo genuino para el desarrollo de los territorios, en su primera entrevista como presidente del organismo, habló sobre la impronta que le gustaría dar a su gestión, el rol que debería desempeñar el instituto en el desarrollo del país y cómo enfrentar los desafíos que plantea el futuro próximo. Presentamos a continuación los precios del mercado de cereales de Rosario y el desarrollo del remate de hacienda en la Rural de Jesús María. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, Valores que Crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.750 pesos. Futuro Mayo 2018, 259 dólares. Maíz, 2.700 pesos. Futuro Marzo 2018, 150 dólares. Trigo, 2.950 pesos. Futuro Enero 2018, 160 dólares. Sorgo, 2.200 pesos. Futuro Marzo 2018, 110 dólares. Girasol, 5.470 pesos. Futuro Enero 2018, 300 dólares. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, la verdad que un gran remate hoy, ya despidiendo el año con este último remate del 2017, con una muy buena convocatoria de haciendas gordas, poquita hacienda invernada hoy, pero bueno, diré que el gordo hoy, para la categoría tanto de ternero como ternera liviana, de 300, 310, 315, hoy se vendió entre 35 y 37 pesos, bastante parejo. Te diré que tuvimos un máximo para hembras de 38,10 y de macho para 37,60, los máximos. Siempre en esa categoría livianita, algún novillo un poquito más pesado, de los 350, 360, entre los 34 y 36 pesos. Y algún novillo un poco más pesado, de arriba de los 400 kilos, con valor entre los 33 a 35 pesos. La verdad que el gordo bastante bien vendido. Hoy, si bien se tranquilizó un poquito la vaca anduvo ahí entre los 20, 22, hasta 24 pesos fue el máximo, pero anduvo ahí entre los 22 y 23 pesos bastante corrido. Y algún lotecito de invernada que vendimos, teníamos unos 100 terneros bastante buenos, que se vendieron entre los 44 a 47 pesos, de 130 hasta 200 kilos. Así que, bueno, cerrando el año con muy buen remate, por ahí un poco más flojo la vaquillona, un poco más pesada, de 370 a 380, con valor entre los 30 a 31 pesos. El resto similar a como veníamos vendiendo, casi 900 cabezas encerradas hoy, así que bueno, un gran número. Ingresaron a la venta 863 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilos, 36 pesos con 25 centavos. Novillos de 350 a 400 kilos, 33 pesos con 75 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilos, 35 pesos con 55 centavos. Vacas buenas, 22 pesos con 75 centavos. Toros, 23 pesos con 15 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilos, 45 pesos con 25 centavos. Terneros de 150 a 200 kilos, 45 pesos con 25 centavos. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 8 de enero, desde las 10 horas, en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 39 centavos para la compra, 17 pesos con 79 centavos para la venta.
Una breve pausa en la mañana de Campo Directo. Ya volvemos con más información. Comenzamos con el desarrollo del segundo bloque de la mañana de Campo Directo para este día jueves. Les recordamos que estamos ubicados en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, que tiene en Malabrigo, Colonia Carolla. Desde aquí nos vamos a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, porque en estos últimos días del año esta institución fue autorizada por el SENASA para elaborar y distribuir productos fitosanitarios. Estuvimos dialogando con uno de los responsables técnicos del laboratorio de la Facultad de Agronomía. Nos da detalles sobre esta autorización. Esto surge de la idea de que hace muchos años que varios grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de otras facultades de la Universidad Nacional de Córdoba vienen investigando sobre distintos productos biológicos, productos a base de síntesis, se puede decir, aunque poco, pero algo se está hablando, e incluso compost y diversos productos que necesitan aprobación de SENASA para liberarse el mercado. Entonces, a base de estas muchas investigaciones que se vienen realizando, surge la necesidad de iniciar los trámites ante SENASA para que SENASA nos apruebe, nos fiscalice, nos controle todo lo que sea referido a aprobación de todos estos productos. Los tiempos de demora son exactamente lo mismo. Nosotros, a partir del momento que iniciamos los trámites con SENASA, jugamos dentro del mismo rol que juega una empresa. Tenemos los mismos requisitos. La ventaja que tenemos nosotros es que nuestro perfil es abocado prácticamente a la investigación, entonces eso nos ayuda a adelantar muchas etapas en el proceso de desarrollo. Gracias a las publicaciones, al tiempo que tenemos para dedicar a esto, nos ayuda a investigar y avanzar un poquito más. Sí, recientemente estamos en proceso de inscripción del primer producto biológico para la agricultura que se va a destinar a cultivos intensivos, extensivos. Está en proceso de registro en SENASA ya hace más de un año. Y la idea es que en poco tiempo podamos obtener el registro definitivo para comercializar este producto, que es un hongo que se utiliza para como biofertilizante, biocontrolador de enfermedades, de cultivos intensivos y extensivos, te vuelvo a repetir. ¿Esto va a salir al mercado comercialmente? ¿Cuál es la idea que tiene la facultad? Sí, primero el producto tiene una salida como un producto experimental, como todo producto de empresa o de universidad, tiene una salida como experimental y después ya definitivamente como producto comercial. Esa es la idea, seguir esos pasos para llegar a esa aprobación. Es un hongo para que estimule el crecimiento de las plantas, a su vez indirectamente promueve, es como un fertilizante y a su vez como un fungicida, tiene doble función. Y esto permite que se pueda reemplazar productos de síntesis, fungicidas que tienen una clase toxicológica un poco más elevada, entonces permite reemplazar y contribuir un poco más a las buenas prácticas agropecuarias, que es un poco lo que se tiende la agricultura hoy en día. ¿Llega a ser un producto biológico? Es un producto biológico, pero no significa que es un producto biológico que pueda estar directamente utilizado para cultivos orgánicos, sino puede ser utilizado para orgánico como cultivo en transición, como mezcla químico-biológico. O sea, da para todos los casos, mientras uno pueda tender a reducir el producto químico, siempre va a ser positivo. Además, estos productos siempre, al ser biológicos, quedan en el suelo, entonces la residualidad del producto, por decirlo entre momentos, es mucho mayor y ayuda mucho más a mejorar el sistema suelo-planta. Estamos muy conformes con esto y bueno, como desafío para el año que viene es seguir avanzando con este proyecto, no solo registrar a este hongo, sino registrar a varios hongos más que tenemos en mente, como el tema de hongos que controlan nematodos fitopatógenos, que hoy en día es un problema súper importante en lo que es cultivos intensivos y cultivos extensivos un poco menos, pero también es un problema muy importante. Yeah.
Y hasta aquí hemos llegado con nuestro micro agropecuario La Mañana de Campo Directo. Les recordamos que mañana será el último día, la última jornada del micro agropecuario en este año 2017. Agradecemos vuestra atención, nos reencontramos mañana viernes, bien temprano, 7:50, como todos los días, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.